Constancio Cloro, cuyo nombre completo era Flavio Valerio Constancio, fue un destacado emperador romano que desempeñó un papel crucial en la transición del Imperio Romano hacia la tetrarquía. Nació alrededor del año 250 d.C. en la provincia romana de Moesia, actual Serbia. Su carrera política y militar lo llevó a convertirse en una figura clave en el cambio de dinastía. Constancio Cloro inició su carrera militar y ganó reconocimiento por su habilidad y lealtad. Durante el reinado de Maximiano y Diocleciano, fue nombrado César en el año 293 d.C., una posición que lo situó como heredero designado. Su tarea principal fue asegurar las fronteras occidentales del imperio. En el año 305 d.C., después de la abdicación de Diocleciano y Maximiano, Constancio Cloro se convirtió en Augusto del Oeste y gobernó junto con Galerio, que se convirtió en Augusto del Este. Esta asociación fue parte del sistema de gobierno conocido como la tetrarquía. A lo largo de su reinado, Constancio Cloro enfrentó amenazas externas y conflictos internos, pero logró mantener la estabilidad en su parte del imperio. Es conocido por ser el padre de Constantino el Grande, quien más tarde se convertiría en un emperador influyente. Constancio Cloro murió en el año 306 d.C. mientras se encontraba en campaña militar contra los pictos en Britania. Su muerte marcó el final de una etapa y allanó el camino para el ascenso de su hijo Constantino, quien cambiaría la historia del Imperio Romano.